Otro hit del candidato amigo de Macri. Donald Trump te da... la bienvenida a su conferencia. Ok, who's next? Yeah, please. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead. You cannot deny. Sit down, please. You weren't called. I'm a reporter and I have. Don't touch me, sir. Don't touch me. Go. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, you need the order. I have the right to ask a question. Yes, go ahead. Hi, Chip, yes. ¡Ah! ¡Qué cátedra de civismo y tolerancia nos dio el pato Donald Trump! Para los que no están al tanto, les cuento que este canoso tan querible es candidato a presidente por el Partido Republicano y este no es su primer éxito con la prensa. Pero ahora, escuchemos al periodista mexicano que fue invitado gentilmente a retirarse. Y justamente está discutiendo en estos momentos en Estados Unidos si lo que sucedió entre Jorge y Trump fue una trampa que le tendió el presentador de Univision a Trump para ser noticia el día de hoy. Lo que dicen que tú sabías que era un truco, que tú estabas buscando esta provocación. El que no está bien aquí es Donald Trump. Había dos reporteros antes. Y entonces era mi turno. Entonces yo le dije, yo tengo una pregunta sobre inmigración. Y seguía preguntando. Y lo enfrenté. Pero él no te llamó para que hicieras pregunta. Era mi turno. No entiendo cuál es tu punto de vista. Uno tiene que tomar una posición. Cuando alguien dice que quiere deportar a 11 millones de personas, hombres, mujeres y niños, ¿por qué tomarlo a él como blanco? Si nuestro trabajo no es hacer preguntas, entonces ¿cuál es nuestra labor? Antes de seguir con las rebeldías de Trump, les quiero contar un chisme. Donald tiene un amigo candidato por estos pagos. ¿Alguna vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? ¿Es cierto esto o no? Sí. El tipo se llama Donald Trump. Y después quedamos amigotes. Y cada vez que voy a Nueva York lo visito. Voy a comer con él, con la mujer. You give Macri my regards, the whole family. Okay, thank you very much. Great guy, he should win. You put that on your camera. Where's your camera? Here? This is my camera. He's a great guy, see that? He should win, he's fantastic. Okay, la cosa es que por lo general los amigos se parecen y tienen ciertas... afinidades. Amigos no muy heteroflexibles. Gay marriage? I am not in favor of gay marriage. You sort of hesitate when you say that. No, I'm not. No, no. Any doubt or any... No, I'm just not in favor of gay marriage. Página 12. Entrevista a Mauricio Macri. Año 2007. Periodista. ¿Aceptaría jugadores gay en el equipo? Macri. No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. Es una enfermedad. No es una persona 100% sana. Periodista. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Macri. Sí, por supuesto. Es una desviación. Amigos que cuidan con amor la frontera. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Creo que estamos todos conscientes que la Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Convivimos con una situación descontrolada donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes o más allá todavía de países limítrofes de Latinoamérica. Siguiendo con el juego de los parecidos entre candidatos, vayamos al tema de la sensibilidad social y la desigualdad que se batió estos días después de la preocupación de Carlitos. ¿Qué cosas no dejan de sorprenderte ingratamente del mundo? La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy, muy grande, ¿no? En relación a esto, recordemos el reality del hoy candidato de Estados Unidos, en el que fomenta esas desigualdades, tratando de débil al que no está dentro del sistema y considerándolo un fracasado. ¡Alto homenaje a la desigualdad!
This is the chance to work for me at a huge salary. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. Estás despedido. Me pregunto cómo andará el amigo del Pato Trump en el rubro de desigualdad y sensibilidad social. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Entonces, la verdad es que uno dice, basta de este discurso. Acuérdese siempre de lo más humilde. Trabajo para ustedes. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Entonces, la verdad es que uno dice, basta de este discurso. Para el final, veamos una última coincidencia entre los amigos. Amigos que saben amar a ellas. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account. Only is Rosie several... O'Donnell. No, it wasn't. For the record, it was well beyond Rosie O'Donnell. Yes, I'm sure it was. Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. You once told a contestant on Celebrity Apprentice it would be a pretty picture to see her on her knees. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? I think the big problem this country has is being politically correct. What is it with you and Megyn Kelly? She starts asking me all sorts of ridiculous questions, and, you know, you could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. ¡Durísimo!